compré rímel, que estos había escuchado muchos comentarios muy buenos. No los voy a abrir porque ya ven que los rímel los abres y después se te secan horrible. Entonces compré varios y no quiero que se me echen a perder. Compré estos de baba de caracol, famosísimos. Baba de caracol, Magnus Lashen, máximo crecimiento para tus pestañas. Ahí está. Me compré dos de estos. Compré este, yo iba por unos de té verde. No encontré de estas, entonces, pues me dijeron que de té negro, que me lo recomendaba la chica de ahí. Este es de la marca Rominique. Rominique y de té negro. A ver qué tal. No, me enseñó los cepillitos allá, pero la verdad ni recuerdo. Creo que este es de pino. Este cepillito es de pino. Y creo que así, que este. Pero no recuerdo. Esto es la verdad, no me acuerdo. No recuerdo cómo es el cepillito. También me compré este de Postissimus. Postissimus de aceite de mamey. Vean. Espero. De esos, de Postissimus, me compré otro, uno de té verde. Té verde y de mamey. A ver qué tal está. Y también este de Ultra Dark Black, hidratación profunda, que es muy negro. Y es con aceite de argán. Miren, es este. Y aquí dice que contiene aceite de argán. Entonces, a ver qué tal me salen estos. Vamos a ver. ¿Y qué creen? Me equivoqué. El corrector de Bisú que yo uso es el número 4. Y yo no sé por qué anoté el papel número 1 y me traje el número 1. Y la verdad, pues no lo voy a ocupar. Creo que este ya lo tengo y no me había quedado. No lo recuerdo. Por ahí lo voy a buscar. Pero pues no, la verdad me falló y ya no tengo corrector de este. Y bueno, este también lo quería, es del número 8, es el amarillo para tapar ojeras. Entonces, aquí está. Ese también, bueno, es muy bueno, la verdad es muy cremoso. Mi piel es piel seca. Bueno, tengo piel mixta, pero más tirándole a seca. Sobre todo en el área de los ojos se me seca mucho. Entonces, este se me hace muy, muy padre, muy cremosito, este corrector de Bisú. También me traje, ay, este, que me llamó mucho la atención. Ahí está al revés. Este, que es el iluminador en tono plateado de Citicolor. Y a ver, miren, les quiero enseñar. Nada más que yo creo que este, no sé, pero yo creo que este como para ponértelo aquí, para iluminar, no creo. Más bien pienso que es para iluminar aquí el área del lagrimal. Trae su tapita porque lo siento un poquito como, ay, no sé, como entre cremita. Ay, no sabría decirte cómo, pero miren, aquí está. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí está. Ahí está. Está muy padre, pero la verdad es que me da miedo usarlo porque no sé. No sé cómo. Yo soy de tonalidad fría, entonces tal vez me quede, pero no sé cómo difuminarlo en la parte de acá. Siento que no se va a difuminar. Entonces, no sé, estoy viendo, a ver cómo lo voy a utilizar. Pero la verdad es que está muy padre. Miren, se quedó aquí en el dedo, en este. Oh, miren. Está padre. Con los destellitos plateados, la verdad están bonitos. Bueno, también me compré el iluminador. Bueno, aquí dice bronceador iluminador número 2 de Bisú. Este está muy padre. Se ve como blanco, pero
La verdad es que deja un tono como doradito. Mire, ahí está. Mire, ya se empieza a ver doradito cuando lo empiezas a tocar. Aquí. Ay, miren qué padre. Está muy bonito este. Muy, muy padre. Miren en el dedo cómo me quedó. Vean la diferencia del dorado y del plateado. Está muy bonito, la verdad. Muy bonito, me gustó mucho. Bueno, a mí el iluminador me gusta mucho. Me gusta mucho usar iluminador y más por mi edad. Ya necesito que mi piel se vea pues más juvenil, más fresca, que esté hidratada. Entonces, los iluminadores me ayudan mucho. De hecho, les voy a hacer un video en base a esto. Voy a meter en su cajita. Bueno, también el famoso polvito, no lo he probado. Este polvito. Está muy bonito el empaque. Tiene aquí como una piedrita, muy coqueto, vean. Está muy padre. Es un polvito HD. Entonces vamos a ver qué tal sale. La verdad no lo he probado. Trae su una tapita aquí, o sea que tiene para... Trae aquí, tiene aquí algo que se le tiene que quitar para que pueda salir el polvito. Pero esto controla que agarres poco producto para no se te venga todo. Y más que son polvitos sueltos, se te pueden regar. Entonces, este igual tenía muchas ganas, no lo he probado, pero aquí está. Ya lo voy a probar, ya les voy a ir diciendo. Este famoso polvo de arroz también. Está bien padre y bien económico. Y viene con su bordita. Jamás pensé que trajera bordita ni nada. La verdad, por el precio está muy bien. Este creo que me costó 21.90, por ahí Voy a ver. 21.60. No lo he probado. Voy a ver qué tal. Me funciona. La verdad es que yo no soy mucho de polvos. Les digo, ya por mi edad, yo no me conviene estarme echando mucho polvo. Lo que a mí me gusta es que mi cara se me vea hidratada. Porque yo con el polvo entonces empiezo a... Miren, no sé si vean. Se me empiezan a ver, ya tengo arruguitas aquí, de este de aquí y de acá también. Entonces, si yo me pongo mucho polvo, pues hace que se me vea muy... Se me acentúan más las arruguitas y eso es lo que no queremos. No lo Este sin queremos, querer, ¿verdad? Yo no lo agarré, le dije a uno de de mis acompañantes, le dije, tómame un sacapuntas. Y ya lo agarró y no sabía que era el de Bisú. Entonces, la verdad ni me acordaba que había sacapuntas de Bisú. Entonces voy a ver para... Es el sacapuntas para los Tintalay de Bisú. ¿Y saben qué me gustó mucho? Que trae esta cosita aquí, este palito. No sé si a ustedes les pasa, cuando sacan punta, siempre se queda el producto aquí, como es cremosito, se queda pegado en la navaja. Entonces siempre anda uno buscando de qué manera limpiarlo. Y esto yo creo que nos va a servir mucho. Me va a servir mucho para limpiar lo que se quede de producto. Estos esmaltes preciosos de Bisú, me encantan. Vean esto. Vean esto, qué bonito. Este es el esmalte para uñas Frágola 347. Vean. Está muy padre este rosita con purpurina. Está muy padre. Este ya le traía yo ganas. Ay, se ve como blanco. Ya, ahí está. Ahí está el tono exactamente. Es 175 lavanda. Y es un tono muy bonito. A ver, se los voy a acercar para que lo vean. Está muy padre. Muy, muy padre. Ya tengo ganas de ponerme este. Mi color preferido es el lila, el morado, me gusta. Este, que también ya lo había visto, para otoño está padrísimo. Miren. Está muy bonito este tono también. Es el 050 Mora Silvestre. Está muy, muy padre. Este, que ya no tenía, es el plumín de Bisú, que yo creo que ya muchas lo conocen, está padrísimo. Vean qué padre está la puntita para hacer el delineado. Está muy, muy bonito. Y la verdad es que dura mucho este. Este que es el que traigo ahorita, el delineador que traigo, creo que me lo hice mal. Soy muy mala para delinearme los ojos, la verdad. Poco a poco voy a ir aprendiendo aquí con ustedes. Es este. Y se supone que para este es el sacapuntas.
para sacarle punta a los Tintalay. Ese es un Tintalay en tono café de Bisú. Ahí está. Tintalay de Bisú. Luego, ay, este es una hermosura. Iluminador en crema de City Color. No, 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 de verdad que de todos los iluminadores, este me encantó. Aparte porque es en crema y está súper suavecito. A ver, me voy a echar aquí para que logren ver. Está padrísimo, me encantó. Me encantó este. Vean esto, está hermoso. Ay, es más, no lo quiero, no me lo quiero, lo voy a poner acá, miren. A ver. Lo voy a poner acá. Ay, miren qué bonito está, está muy padre. Ya me puse mucho, pero para que lo noten, lo puedan notar, vean. Me gustó mucho, mucho la verdad. Esta paletita también, que es de iluminadores también. Los tres, mire, son tres tonos. Igual está muy, muy padre. Tres tonos diferentes. Vean, ahí están. Están muy padres. Dorado, intermedio. Este es como tipo cafecito, un poco tirándole al café, el de acá. Están muy padres. Discúlpenme las uñas, pero es que me las eché tratando de abrir todo lo de City Color, que cuesta mucho trabajo abrir. Bueno, por último, estos rubores, fueron dos rubores en crema. Ya saben que para las pieles maduras lo mejor es utilizar productos en crema más que en polvo para que no se acentúen las líneas de expresión. Están bien padres, bien padres. Vean, este se los voy a poner aquí. Vean, es un tono duraznito, naranjita. Ay, está muy padre. Este. Ay, no se puede cerrar. ¿Por qué no se puede cerrar? Ahí está. A ver si logro ver. Es Chic Style Mauve. A ver. Ahí les pongo. A ver si lo ven. ¿Sí? De City Color. Ay, ya no tengo dónde ponerlos. Este otro que es el Pink. Así nada más dice. Pink. Ay, está bien padre. Está fuertecito. Pintan muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. Vean. Es un rosa fuerte. Y este también, que es un rubor. Un rubor en crema. Pero es más clarito y es de Jordana. La textura de estos. Ahorita les doy el número, el tono, el nombre, no tiene. Color Tint Blush Stick. No tiene, no tiene. Tal vez si tenía y se le cayó, no sé. Está padre. Es este de acá, este bajito. Este es más bajito, más coral. Está muy bonito, ¿eh? Este lo siento, el de Jordana, lo siento un poquito más, con más consistencia. Y los otros como que más suavecitos. Pero todos pintan igual, miren. Están padres, pintan bonito. Y pues ya, eso fue todo. Eso fue todo lo que les quería enseñar de los productos que compré en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Voy a ir haciendo videos conforme voy usándolos, voy utilizándolos, voy conociendo y les voy informando y les voy diciendo qué sí conviene y qué no. Este sí de plano les digo no, no se lo vayan a comprar, está muy feo. 20 pesos. La verdad no, costó mucho y no se siente tan feo perder 20 pesos. Pero pues la verdad es que el color me había gustado y lo quería usar. Pero miren, aquí está. Aparentemente se ve bien. Le voy a pasar la... Miren, ay, ahí está bien.
No sé, le voy a dar otra oportunidad, lo voy a usar y ya les diré, ¿sale? Y ya les diré a ver qué onda. Bueno, pues muchas gracias por ver mi video. Yo les pido que se suscriban a mi canal. Este es mi primer video. Compréndanme que es la primera vez que hablo a una cámara. Y pues espero que de aquí yo me siga y siga haciendo más videos porque me gustó hacer esto. Me ha llamado mucho la atención. Yo siempre estoy metida en YouTube y viendo videos y me gusta. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Discúlpenme si me equivoqué, si me trabé, si no dije las cosas bien. Discúlpenme, pero son muchas cosas también. No sé cuánto va a durar este video, pero bueno, no sé. Les doy muchas gracias, les mando un abrazo y un beso. Gracias, bye. Hasta la próxima.